Bueno, vamos detrás de la Sprinter. No puedo apretar aquí mucho porque no se puede adelantar y carretera una curva detrás de otra, con lo cual hay que aguantar un poco aquí detrás. El tío va 20-30 por hora. Es normal, es un vehículo de 7 metros. Pero, perdón, a la que pueda ahora me venga un poco de recta, me lo paso con mi Polito de 55 caballos, vamos, pero ya. Estas son curvas muy cerradas para este tipo de vehículos. Pero bueno, ahí vamos, detrás de él. A la mínima que se despiste, que haya un poco de recta, le pongo ahí el pedal a tope al Polo y vamos viendo a ver cómo reacciona. De momento, el tío tira, para tener 37 tacos, tira hasta más que yo, que ya decir. Bueno, vamos a ver. De momento vamos curva con curva. Ahora de aquí un rato creo que ya se viene una pequeña recta. Y ahí será donde vamos a pasar. Si no mal recuerdo, porque hay un tramo que es curva curva y después ya viene un poco recta. Creo que sí. Y bueno, disfrutando del domingo. Para eso son estos coches, para disfrutar. Esto no es un coche para viajar. Estos son para pequeñas salidas. Disfrutar esos momentitos que nos brindan este tipo de carreteras. Parece que le pisa la Sprinter. Pero tampoco para tirar cohetes, 60-70, tampoco. Así adelantamos y pisamos al Polo. Venga, ahí 5.000 vueltas, quinta. Madre mía, que estás en bala, que nos pasamos los límites de la carretera. Bueno. Yepa. Madre mía, qué rápido sin bala aquí. Uno. Bueno, respetando los límites siempre, chavales. Ahí, curva izquierda, reducida, a ras, Wismoya. Ahí, curva de tercera, a ras, apretando cuarta, a ras. Ahí, curva de izquierda, ahora quinta, a ras. Ojo, ojo, reducida, tercera, brusca, siseando. Ahí, ahora curva de derecha, reducida segunda, cuidado, 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 cuidado. Ojo al dato. Ay, una detrás de otra, madre mía. Yepa. Este tramo a los Carlos Sainz. Vamos, vamos, que nos vamos. Ahí vamos, ahí vamos. No nos calentemos, no nos calentemos. Ojo. Ahí va, sí señor. Venga, ahora, carretera abierta. De las pocas rectas que hay en esta carretera, la C37, kilómetro 45. Aquí, provincia de Barcelona, entramos ya en la comarca de la Noia. Todo esto son viñedos. Sí, aquí el vino, el cava, es lo que hay. Hace sol, pero refresca. Vengo la ventana abierta, pero la voy a cerrar. Aunque refresca un poquito hoy, ¿eh?
encanta esta carretera. Está muy bien, la verdad. Hacerte ahí un domingo unas curvitas al lado de casa y aún encima de bonus track unas fotos del Mazin Carceta. Perfecto, domingo redondo. Y ahí al fondo la montaña de Montserrat, o sea que ya estamos llegando a casa. Pues nada, vamos a seguir disfrutando de la carreterita, la C37, porque esta carretera va muy bien para desestresarse. Curva tras curva, hay poco tráfico, con lo cual perfecto para pisarlo un poquito, siempre dentro de los límites. Recordar, chicos, que esto no es un rally, pero por lo menos puedes disfrutar. Al no haber coches, pues puedes ir siempre ahí rozando el límite de la carretera, ¿vale? 90-100 y nada, ya para casa a ver todos los vídeos y fotos que hemos hecho del Mazinger y del Polito. Pues nada, chavales, hasta la próxima, que vaya bien, chao.